Hoy casi el 20% de la población vasca es mayor de 65 años. Para el 2020, esta cifra llegará hasta el 30%. Una buena noticia porque la esperanza de vida aumenta, pero que nos hace plantearnos un reto a toda la sociedad: llegar a la vejez con la máxima calidad de vida. Alcanzarlo es trabajo de todos, así que el Departamento de Asuntos Sociales trabaja en un documento que recoge 100 propuestas para mejorar la calidad de vida de los mayores y aprovechar su potencial de aportación a la comunidad. El 61% de nuestros mayores encuestados a día de hoy desea envejecer en su domicilio habitual, desea vivir en su domicilio habitual, y para ello tenemos que hacer toda una preparación desde el punto de vista de hacer nuestros municipios y nuestras ciudades más habitables, más asequibles, poder elegir, poder envejecer con derechos, con dignidad, poner en valor el trabajo y, sobre todo, luchar también contra no solamente los malos tratos, sino contra el maltrato de las personas mayores. Con la presentación de este documento se abre un proceso de reflexión, de debate y de socialización de las propuestas entre toda la sociedad, y que culminará a principios del año que viene con la aprobación del documento definitivo que definirá las acciones a llevar a cabo.